Buenos días, soy Miguel de Comunicación Creativa y hoy vamos a hablar sobre el proceso creativo. Como ya decíamos en el anterior vídeo, y si no lo has visto aún, te dejo el enlace abajo en la descripción para que puedas verlo desde el principio. La creatividad se trata de crear nuevas ideas, pero sobre todo nuevas ideas que aporten un valor añadido, una nueva forma de hacerlo que mejore a las anteriores o que mejore la solución de los problemas que teníamos hasta el momento. Por lo tanto, la clave está en ese valor añadido. Pero la creatividad, decíamos que se trata de un proceso. Este es el proceso creativo del que vamos a hablar en este vídeo. Hay muchos autores, como por ejemplo Edward de Bono, que hablan sobre las diferentes etapas de este proceso creativo, pero comúnmente ya se reconocen 5 etapas. La primera de ellas sería la etapa de preparación, la segunda la etapa de incubación, la tercera de ellas sería la etapa de intuición, para finalmente pasar a una etapa de evaluación y una última etapa de elaboración de esta idea final. Como ya decíamos, se trata de un proceso, pero no es un proceso estático con unas etapas totalmente marcadas de las que no nos podamos salir, sino que es un proceso dinámico, y esto tenemos que tenerlo claro, en el que vamos a ir y venir de unas etapas a otras. Vamos a estar continuamente cambiando y no es un proceso lineal, ya que probablemente volvamos a etapas anteriores continuamente hasta que finalmente lleguemos a la última etapa y desarrollemos nuestra idea y nuestro proceso creativo. La primera de las etapas es la etapa de la preparación. Es esa etapa en la que tomamos contacto con el problema a resolver, vemos qué es lo que podemos necesitar, cuál es ese problema, y a partir de ahí continuaremos con el resto de las etapas. Es ese lienzo en blanco, digamos, que tenemos que rellenar y ver qué es lo que necesitamos y qué es lo que tenemos que hacer. Es muy fácil en esta primera etapa tener ciertas tensiones emocionales o tener miedo un poco a ese abismo que se nos enfrenta por delante. Aunque no os preocupéis, porque en los próximos vídeos veremos diferentes técnicas con las que poder solucionar estos bloqueos o estos miedos que podemos tener en cada una de las etapas, también especialmente cómo afrontar esta primera etapa de preparación. La segunda etapa sería la etapa de incubación. Es en el periodo en el que ya conocemos cuál es el problema, qué es lo que necesitamos, ya nos relajamos un poco, todas esas tensiones se diluyen, y es en el momento en el que empezamos a tener las primeras ideas, a asociar los primeros conceptos y a una forma más distendida, empiezan a surgir un poco estas nuevas ideas. Y también es un proceso más tranquilo. Una vez que hemos pasado por esta etapa de incubación, en la que es una etapa más distendida, en la que hemos tenido también momentos de ocio, un cierto tiempo en el que nos hemos separado de este problema, vendría la que conocemos como la etapa de intuición. En esta etapa ya es donde empezamos a asociar finalmente los conceptos e ideas también que hemos ido teniendo en esa etapa de incubación, y le vamos dando un poco más de forma a todas estas ideas. Ya teníamos todo eso que nos había ido surgiendo poco a poco y digamos que lo vamos conectando y elaborando de una manera ya más útil. Y una vez que hemos, conectado un poco más esas ideas, esas opciones, esos conceptos, y tenemos algo un poco más elaborado, lo que hacemos es pasar por una etapa de evaluación, ya que sometemos a una evaluación o ver de cierto modo si esa idea, si esa solución nos vale. Y ya no solo si nos vale, sino que nos planteamos diferentes situaciones de, oye, ¿qué pasaría si modifico esto? O si ocurriese tal cosa, ¿realmente esto nos serviría? Y sometemos a esa idea, a esa solución, a múltiples preguntas para ver si es eficaz. En este periodo es muy frecuente, aunque como ya decíamos anteriormente, y hay que recordar que es la parte más importante del proceso, es muy fácil y muy normal que volvamos a las anteriores etapas, y no hay que tener ningún miedo a ello, ya que nos irán también surgiendo nuevas ideas, como en las primeras etapas, o a partir de esta evaluación conectemos nuevos conceptos y vayamos descubriendo otras nuevas ideas. Así que en esta fase no os preocupéis y ser un poco abiertos de mente para recibir otras ideas que vengan a partir de las otras etapas.
Y una vez que hayamos analizado o evaluado, digamos, estas ideas y ya tengamos algo bastante elaborado, lo que hacemos es pasar principalmente pues a eso, ¿no? A la fase de elaboración. Es donde ya empleamos todo el tiempo, toda nuestra formación, todos nuestros conocimientos para desarrollar la idea final, la solución final que nos permita resolver nuestro problema, la idea que nos va a aportar un valor añadido. Ya hemos vuelto y hemos pasado por las anteriores etapas, hemos evaluado qué nos funcionaba, qué no, hasta dar forma a esta última idea. Y ya con esto pues pasamos a desarrollar la idea, no solo el concepto, sino una vez que ya hemos desarrollado todo el concepto y lo tenemos claro, pues a realizar la aplicación real, digamos, que tiene esta idea. Si te ha gustado este vídeo, no olvides darle like y en los próximos vídeos hablaremos sobre cómo ser más creativo y cómo resolver los posibles bloqueos o dificultades que tengamos en cada una de las etapas de este proceso creativo del que hablamos. Así que no olvides suscribirte y seguirnos también en las redes sociales. Soy Miguel de Comunicación Creativa y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta pronto! We'll be right back.